Y ahora vamos a observar los mejores goles del Nacional B. Hubo varios y de gran calidad. Observen qué golazo el de Luján. En realidad fue en contra, pero la jugada magnífica. Ganaba 1-0 el equipo de Broggi, pero después se desmoronó todo. Fue el de Vicó, qué grande, ¿eh? Golazo el de Daniel Franco para empatar 1-1. Ignacio Oroná, otro golazo a vestuarios. En el complemento, desde los 12 pasos, Olivares ponía el 3-1 para el equipo del Gran Vicó. Guillermo Fun, que entró en el complemento, y Brian Gómez completaron la goleada. Cómo está Bigotón, ¿eh?, con este equipazo. Central Córdoba goleó 5-0 a Dálmine en Campana. Rarísimo este resultado. Más que el Violeta quiere quedarse en el Nacional B. González, 2 de Becerra, 1 de penal. Otra vez Arnaldo González anotó el tercero. Y Leandro Chetti el cuarto. 2-2 empataron en Córdoba Instituto y Los Andes. Mendieta al gol visitante. Chavalé y Pablo Soda dieron vuelta al resultado en favor de la Gloria. Y luego Gabriel Tomasini cerró el 2-2 final de cabeza arriba, un golazo. Santa Marina con este tanto de Martín Michel ganó en Misiones a Crucero del Norte 1-0. Qué media vuelta sin ángulo. San Martín, así en Tucumán, venció a Flandria 2-0 con goles de Ramón Lentini y Matías García completando el triunfo. Lo necesitaba y ganó Douglas en Pergamino con gol de Jorge Córdoba a Boca Unidos 1-0. Independiente de Rivadavia también lo necesita con este tanto de Tarragona. Venció Estudiantes San Luis de visitante 1-0. El que subió ya en primera y seguramente será el campeón, 81 puntos para Argentina.